Hola cariños, ¿cómo están? Soy Susana de Corea. Este fin de yo voy a ir a la isla de Jeju, entonces quería hablarte antes de ir. Jeju es una isla muy conocida en Corea, por supuesto, por el viento, caballo, piedra, la comida y las playas. ¿Por qué? Esta isla se creó por un volcán de una gran montaña de Hala. Entonces tiene mucha piedra, especialmente basalto, y tiene muchas pequeñitas montañas también. Y hay un camino de montañas muy conocido llamada Ulrekil. Hay gente van a la Jeju solo para Ulrekil. Es muy conocido, pero no voy a ir allá porque es diciembre, hace frío y no me gusta mucho de frío. Debido a que esta es una isla, hay varias playas, especialmente Hwanguji Haeyang y Hamdok Haeyang son más famosos. Hwanguji y Hamdok son nombres y Haeyang es la playa. Hay mucho genio aquí en Jeju, buceadores, y los genios nos dan mariscos muy frescos. Y me encantan mariscos y es muy fresco, es un poquito caro, pero me encanta mucho. No solo los mariscos, pero también mandarines y hukdaeji, colchón oil, son muy famosos aquí en Jeju también. Porque de un ambiente perfecto para hukdaeji, colchón oil, es muy rico y la textura y el sabor es distinto que colchón normal. Entonces casi todos los coreanos lo comen si vienen aquí en Jeju. No solo hukdaeji, también los mandarines de Jeju son más conocidos en Corea, especialmente Chonhaehyang y Hallabong. Estos dos mandarines o naranjas solo existen en Jeju y no hay más. El sabor y la textura son distintos que naranja, pero el tamaño es mismo que naranja o un poquito más grande que naranja. ¿Qué tal el transporte? Por supuesto, sí hay bus, pero cada 30 minutos habría un bus, entonces sería mejor conducir el coche si tienes poco tiempo. Yo adquirí el coche porque yo solo tengo 3 días. Pero si tienes mucho tiempo para viajar, no te preocupes. Hay mucha gente ir a Jeju para caminar y viajar con el bus. Entonces no te preocupes. ¿Estás bien? Bueno, estamos terminado. Entonces vamos a disfrutarlo. ¡Vámonos!